Saludos a todos y gracias por acompañarnos en la transmisión de este partido junto al doctor García correspondiente a la fase de grupos. Solo se han jugado dos jornadas en el torneo, pero se han repartido ya muchos puntos en las últimas dos semanas. Los ganadores en el primer encuentro buscarán consolidar su ventaja y posición como favoritos con una victoria aquí, misma que los podrá ir encaminando tranquilamente a mejor futuro dentro del torneo. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Y va para adelante. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Dispara al arco! Estuvieron a nada de meter el gol. Más cerca no se podía estar, directo a gol, pero pegó en el poste. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Bruno Fernández. La pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo. ¡Qué buena salida! La mete por ahí. La juega hacia el extremo. Busca a su delantero. Y ahora ya tiene la pelota. Cristiano Ronaldo. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Bernardo Silva. Fue una oportunidad de salir vivito y coleando. Esto da buena. Tiene el chance clarísimo. Ricardo Pereira. Cristiano Ronaldo. Andrés Silva. Bernardo Silva. La ha recuperado. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Cero todavía y ninguno de los dos entrenadores se pone contento. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. ¡Qué imponente técnica de golpeo! El guardameta responde con autoridad. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Bernardo Silva. Y va para adelante. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Impresionante disparo! ¡Toma, chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Una vez que retomaron la posesión, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Estaban los planes. Rubén Díaz. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Será de manos. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no?
Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Ricardo Pereira. Va hacia el extremo izquierdo. Se emplea a fondo en el costado. Cuidado, que esta es muy buena. Lo intentó solo, pero sin éxito. Aprovecha el espacio abierto. Y despeja del peligro inminente. Vaya, bueno, ya la tiene nuevo. Bruno Fernández. Pelota al hueco, qué bien la vio. Puede convertir desde aquí. Fierrazo de escudo. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Ese disparo de fondo, y prueba de nuevo. Balón largo que no llega a su objetivo. Decide jugar la acaban con el impacto. Joao Cancelo. Impactante. La acabó. Es el gol que buscaba. Portugal se ve sólido luego del gol. La presión le hacen los mandados. La defensa estuvo al nivel para presionar al jugador. No tuvieron ni la fuerza ni el coraje para controlarlo. Andrés Silva. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Los equipos intercambian golpe por golpe. Parece una película de acción. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Qué golazo! Han conseguido la delantera tan deseada. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Portugal. Esto es justo lo que esperábamos. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Seguimos con la parte complementaria del juego. 45 minutos para darle la vuelta a la tortilla. Pepe. Ricardo Pereira. ¡Qué jugador, madre mía! Y le pega portería. Y ahora quieren ganar. Este grandísimo rompimiento que termina en gol es un ejemplo de manual de cómo se debe jugar a la contra. El partido está empatado nuevamente. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. La defensa tiene que replegarse. Y va para adelante. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Siguen sin conseguir el despeje correcto. Bruno Fernández. Pizzi.
¡La clavará! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Pizzi. Encantadora, maravillosa, supermanesca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Ricardo Pereira. La maneja en largo. Ronaldo. Milagrosamente. La alternativa ahora pasa para ellos. Busca a su delantero. ¡La agarró sabroso! Bruno Fernández. Bernardo Silva. Pizzi. Y juegan hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Y va para adelante. Ronaldo. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. ¡Dispara desde aquí! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Va a ser su última oportunidad. La juega hacia el extremo. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conserva. Lo han cazado, es tiro libre. Larguísimo del portero. Está en fuera de lugar. Oportunidad de gol. Una tajada maravillosa. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atacada. Jugado en corto por Guerreiro. Lanza el balón al centro. ¡Enorme cabezazo! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Arremete con su juego. Aquí hay una posibilidad. ¡Gol! ¡Increíble cómo perfora la red! Ya tienen hecha la tarea. ¡Qué gol acaban de meter!
¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir. Sin duda pudo haber disparado desde más lejos, pero a final de cuentas prefirió meterse al área y ya adentro no iba a fallar. Ya voltearon el marcador. ¿Podrán mantener esta renta? Solo el tiempo de descuento separa este equipo de lograr una inmensa victoria. Bruno Fernández. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Tuvieron tres cosas. Paciencia, tenacidad y madurez. No bajaron nunca los brazos. Siguieron presionando y al final tuvieron su recompensa. Una recuperación impresionante. Una gran victoria, doctor García. Es la verdad. No puedo más que darles crédito por la forma en cómo consiguieron darle vuelta al partido. Ir perdiendo solo fortaleció su determinación y reaccionaron con todo el corazón para una increíble victoria. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martínez. Luis García, ha sido un honor, doctor. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.